Buen día. El parcial que tenemos para hoy no lo vamos a hacer porque no tengo tiempo. Así que lo dejamos para mañana. Bueno, profesor, para mañana tenemos que entregar un trabajo de filosofía. ¿Sí? Y me pide para este parcial y quiero salir del hoy. No te hagas responder, profesor, es mejor que lo hagamos mañana. Ese es él que no tiene nada mejor que hacer. ¿No? Sí, además, no pedí tu opinión. Si hace mañana, punto. Me retiro. ¿Te pasa algo? No, no, nada, gracias. Este libro está escrito en latín. Se llama El libro de la muerte. Este libro tiene el poder de asesinar a cualquier persona que habite sobre la tierra. Solo tienes que escribir el nombre y pensar en ello. ¡Qué estupidez! Me has hecho perder el tiempo. García, tanto estudio no le permite lavar la ropa. Pero profesor, no quiero excusas. Si usted quiere venir como un mendigo a la universidad, ese es su problema. Pero mi clase no me va a entrar así. Pero la prueba. No quiero excusas. Se retira y punto. Bueno, vamos. Fuera. Vamos. Fuera. Ey, a la prueba. Vamos. Ojalá esto funcione. Ramírez se ahorcó. ¿Se ahorcó? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién te dijo? Me acaban de enterar, me fui a mandar un mensaje. Ay, por Dios. Bueno, no era mi profesor preferido, pero no era mal profesor. Pero,
No me preocupa, es que habrá corregido la prueba. No sé. Porque yo raro. Tipo, si es raro. ¿Qué estás dando con él? No, vale, raro, pero no tiene, pobrecito. Funciona. Funciona, no creo. Funciona. Sí. Sí, comisario. Ahorita mismo estoy revisando los expedientes. Sí. No, no se preocupe, yo me encargo del caso. Ok. Que hay algo raro. Que 5 muertes no son normales. Y en un mismo círculo social. Será un homicidio. Buenos días. Hola. Son para ti. Gracias. ¿Quieres salir este fin de semana? Marcos, por Dios. 4 de nuestros compañeros han muerto. ¿Tú crees que yo tengo ganas de salir? Lo que sea, Jaymar era cierto, chamo, es raro. Valentina, despierta. Despierta, Valentina. 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 Inspector, ¿qué me tienes? Ya tenemos los resultados. Gracias. Tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? Sé que tienes algo que ver con la muerte de Valentina Bolívar. Valentina está muerta. ¿Y por qué dices que yo tengo algo que ver en eso? ¡No finjas! Tu huella y tu cabello estaban en la escena del crimen el día que murió. Sí, murió de un infarto, pero tú estuviste con ella. Dime la verdad, ¿tienes o no algo que ver con su muerte y con la de sus otros 5 compañeros? Pero, ¿cómo pudo saber eso? Todos fueron suicidios, no hay manera de comprobar que yo tuve algo que ver en eso. ¿De qué hablas? Yo no tengo nada que ver en eso. Todos fueron suicidios. ¿Estaban fumando alguna droga o estarían en una secta satánica? ¿Qué carajos tengo yo que ver en eso? Hemos investigado y nada de eso ocurría. No hay señal de ninguna sustancia psicotrópica en sus cuerpos y no estaban metidos en ninguna secta. Sí, parecen suicidios, pero no lo son. Dime la verdad, ¿tienes o no algo que ver con esas muertes? No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Tendré que matar a mi propio padre. ¿Cómo pruebo que no tienes nada que ver? No, no, no lo creo. Mi hijo no puede ser un asesino. Ya te dije que no tengo nada que ver. Y de paso no tienes pruebas, así que déjame en paz. Tengo que pensar en algo rápido. Lo siento, pero mi deber es hacer cumplir con la justicia.
García. Marcos García. ¿Sabes por qué estás aquí? No lo sé, dímelo tú. Por la muerte de tus compañeros de clase. Jaymar Segovia, Carlos Maldonado, Rodolfo Martínez. Además estabas en la escena del crimen de Valentina Bolívar. Y no vamos a hablar de tu profesor Tulio Ramírez. ¿Qué tienes que decir al respecto? No sé nada. Tú sabes que yo lo sé. Lo que quiero es que me digas cómo. Te dije que no sé nada. Déjame en paz, porque si no haré que mi padre te bote. Tú sí eres pendejo. Tu papá fue el que dio la orden. Estás hasta aquí. Tienes el agua aquí. No tienes pruebas de que yo haya matado a esas personas. Deja de actuar y déjame ir. ¿Crees que te vas a salir con la tuya, carajito? Tengo las pruebas suficientes para mandarte el resto de la vida a la cárcel. Así que dime, ¿cómo lo mataste? ¡Te dije que no tengo nada que ver en eso! ¡No intentes persuadirme! ¿Quieres que confiese algo que yo no sé? Creo que con esa actitud te vas a ganar muchos problemas. Estabas en la escena del crimen de Valentina Bolívar. Ya tienes 4 muertos encima. Ya tengo suficiente. ¿Cómo era que le decían? ¿Cómo era que te llamaban en la universidad los compañeros? Raro. Raro. ¡Eso no son pruebas! Tú los mataste uno a uno por venganza. Ellos se suicidaron. Tenían cargo de conciencia. ¿Acaso soy el único que lo piensa? Con las pruebas que tengo, es suficiente para mandarte a la cárcel el resto de tu vida. Cadena perpetua. Yo necesito saber a mi esposo, lo mataron. Él no se suicidó, a mi hijo.